Calaveras, Catrinas, Día de Muertos, celebraciones mexicanas en el extranjero. Si estás interesado, quédate viendo este video. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto tenerlos de vuelta por mi canal! Y pues bueno, me presento para aquellos que aún no me conocen. Mi nombre es Andrea, conocida en mis redes sociales como Andy Viajera. Y pues bueno, en este video los voy a llevar a Londres al evento de Día de Muertos organizado por la Embajada Mexicana, por El Mestizo y por Aeroméxico, y que en lo personal me gustó mucho. Decoraron muy bien, me sentí cual en México, con el altar, la decoración, la música, la comida, el ambiente. O sea, mis respetos, hicieron muy buen trabajo, mis felicidades. Si me ven algunos de los organizadores del evento. Y pues bueno, también les voy a mencionar algunos datos importantes de nuestras tradiciones de Día de Muertos. Esta celebración involucra familiares y amigos que se reúnen para orar y recordar a sus seres queridos que ya han fallecido. Es importante mencionar que en la cultura mexicana la muerte es vista como una parte neutral del ciclo humano. Los mexicanos lo vemos no como un día de tristeza, sino como un día de celebración, ya que nuestros seres queridos que ya han fallecido despiertan ese día y vienen a celebrar con nosotros. Las tradiciones relacionadas con la fiesta de Día de Muertos incluyen los altares privados llamados ofrendas, honrando a los difuntos con su comida favorita, su bebida favorita, calaveras, y pues también como regalo hacia ellos una visita a sus tumbas. En México, el Día de Muertos se festeja en dos días. El primero de noviembre, llamado el Día de Todos los Santos, cuando llega a las ánimas de los niños, y el 2 de noviembre, que es conocido como el mero Día de Muertos, que es cuando se celebra a los adultos ya fallecidos. Y pues bueno, amigos, voy llegando al Camden Market, que de hecho quedé de verme aquí con unas amigas. Vamos a ver el evento realizado por la Embajada Mexicana. Acompáñenme a ver qué encontramos por aquí. That's my name there. You can see it here, Adrián García. Oh, there's some flyers actually. I put some flyers around. And the flyers have a Spotify code actually. You can just scan it with your Spotify app. Sorry, hola. Bueno, aquí lo compartimos. Claro. Gracias. Saludos, niña. México lindo y querido. Si muero lejos de ti.
Y arriba México, cabrón. Se usan 2, 3 o 7 niveles. Los altares de 2 niveles son más comunes hoy en día, ya que representan la división del cielo y la tierra. En un altar, cada escalón es cubierto con manteles, papel picado, hojas de plátano, palmillas y petates de tule. Cada escalón tiene un significado distinto. Miren, amiguitos, mi amiga Dani se puso a cocinar pozole para nosotras. Se ve muy rico, pues vamos a probarlo. Se ve y huele muy rico. Mira qué buena anfitriona. Saludos, Dani. Y luego te va a decir Filipo, ¿por qué traes extraños a la casa? Bueno, vamos a probar esta delicia. Amigos, como muchos ya sabrán, la Catrina
es uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana y es por eso que les quiero mostrar algunas fotografías de amigas en Instagram para mostrarles pues esta cultura mexicana, y porque ya sabemos que se le celebra al máximo en México, pero también nosotras estando en el extranjero pues celebramos nuestras tradiciones, nuestras costumbres mexicanas. Quiero mencionarles que todas estas fotos fueron de mexicanas que, bueno, se disfrazaron para el Día de Muertos. La primera es Stephanie Ornelas, que ella es mexicana y vive en Francia, y bueno, un saludito. La segunda es Ellen, que bueno, ella también es youtuber, hace videos de belleza, de todo un poco. Ella reside en Londres y su canal es By L Deco, para que también la sigan. Tiene muy buenos videos, tiene muy buenas ideas y pues bueno, síganla. Aquí les voy a dejar abajito toda la información para que se suscriban a su canal. La tercera es Sonia, me mandó esta fotito súper padre también. Ella vive en Los Ángeles. La otra es Mariana, que también vive en Londres. Ella fue parte de la organización del evento al que asistí en Camden Market. Y bueno, Cari Álvarez, me gustó también mucho su foto de Día de Muertos, una Catrina muy bonita. Ella vive en México y también tiene su Instagram para que la sigan. Y bueno, Brenda, que ella también vive en Francia. Y pues muchísimas gracias a todas las chicas que me permitieron mostrar su foto en mi video. La verdad que qué orgullo ser mexicano y mostrar nuestras tradiciones. No solo que se quede en México, sino que también, bueno, ya sabemos que la Catrina es un ícono muy importante y muy popular en México. Qué mejor que mostrarlo a todos los viajeros que estamos alrededor del mundo. Y pues bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado. Y pues si fue así, no olviden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir este video. Les mando muchos besos y abrazos. Bye.